It's been over 20 years since my near-fatal car accident. I remember the severe pain and the bills piling up. I felt overwhelmed and confused, not knowing who to turn to. I'm attorney Jared Spingarn, and if you've been injured in an accident, you can turn to me. When you hire Jared, you're not just another client, but treated like family. I take each case personally. Hire Jared and get an attorney that will fight to get the results you deserve. Regresamos con Agárrate. Quiero hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCIA Legal, porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo fijo, estable, que necesitas para obtener una certificación laboral. En pantalla tienes un número de WhatsApp para que les escribas y pidas tu primera cita, que va a ser totalmente gratis. Regresamos con Agárrate. Vamos a hablar del caso de Rolando Vázquez. Miren, aquí yo la verdad es que estoy negada a responder cada una de las infamias, cada una de las mentiras que tanto Rolando Vázquez como su esposa Sabina Contreras dicen en las redes sociales acerca del caso. Porque la verdad es que uno tiene que apelar a la lógica. Porque en estos días hicieron publicar, incluso pagaron en páginas que nadie lee, reportajes acerca de que él ya ganó y de que él ya se limpió su imagen y no mostró ni un documento. Entonces, un abogado que no muestra documentos es un abogado que dice cosas y no las prueba. Entonces, yo voy a responder estrictamente el día de hoy. Y voy a actualizarles a ustedes el caso. Incluso hoy empecé a grabar un poco tarde porque estaba esperando a ver si había un documento nuevo en la corte, si había respuestas de la juez a algunas cosas que se le han solicitado. Y yo lo que voy a mostrar aquí son documentos. Documentos y más nada, ¿no? Y voy a probarles aquí que tan perdidos están es que, primero, no tienen pruebas. Y segundo, mienten ante la corte. No solamente mienten en las redes sociales, sino también en la corte. Le mienten a la juez, pero le mienten descaradamente. Vamos a probarlo. La deposición, ustedes tienen que recordar eso, de Rolando Vázquez, estaba fijada para el lunes 13 de marzo, es decir, el lunes pasado. Vamos a pedirle a producción que coloque en pantalla, tienen ustedes el documento. Con el fin de evitar esta deposición, el abogado de Rolando, Robert Harris, introdujo una moción en la corte. Vamos a verla en pantalla. La moción para evitar la deposición de Rolando Vázquez. Bien, en esa moción para evitar a toda costa desesperadamente que Rolando Vázquez sea interrogado, Harris, el abogado de Rolando, dice entre otras cosas que cuando Poleo terminó con los servicios de su abogado Jorge Díaz Cueto, contrató otro abogado para ella y sus empresas, dejando a las otras demandadas sin abogado, defendiéndose solas. Bueno, en primer lugar, señores, Jorge Díaz Cueto renunció. No fue que yo lo saqué de la defensa. Y cuando yo contraté al abogado Alex Arriaza, las demás demandadas decidieron ellas, después de consultarles, que se defenderían solas. Y además yo no sé qué tiene que ver esto con la deposición de Rolando, porque cada una de nosotras tiene derecho a decidir cómo y con quién se defiende, ¿no? En el segundo punto, dice Harris que inmediatamente mi abogado Alex Arriaza pidió hacer la deposición de Rolando Vázquez, ignorando los acuerdos previos que al respecto se habían hecho con el abogado Díaz Cueto,
que consistían en que la deposición de Rolando se haría después de la deposición de las demandadas. Hay que recordar que mi deposición ya se hizo, que duró 2 días de 7 horas cada día, pero además es totalmente falso que el abogado Díaz Cueto haya hecho este acuerdo con el abogado Harris, y mucho menos en nombre mío. Harris mintió una vez más en nombre de Rolando Vázquez ante la corte, y ya lo vamos a demostrar. Por supuesto, Harris no sometió ninguna prueba de esto en su moción. Por ejemplo, no puso un correo electrónico con Jorge Díaz Cueto, no colocó tampoco un testimonio, un affidavit de Díaz Cueto diciendo que sí, que ellos habían llegado a ese acuerdo, nada de eso. Pero nosotros sí tenemos pruebas de lo contrario. Y vamos a mostrarla. Aquí lo que estoy haciendo es, ustedes saben, revisando documento por documento. Aquí. Vamos a colocar este, producción, ¿no? El documento que marcamos como número 3. Ok. Ahí tienen ustedes en pantalla la respuesta que hemos dado nosotros con respecto a eso del acuerdo, el del presunto acuerdo entre Harris y mi abogado en ese momento, Díaz Cueto. Hay un correo electrónico del abogado Díaz Cueto a Harris con fecha 14 de diciembre del año 2022. Esto está aquí en el documento que se introdujo en la Corte de la Prueba. En ese correo electrónico, mi abogado Jorge Díaz Cueto le dice a Harris: he perdido la cuenta de las veces que le he solicitado fechas para hacer la deposición a su cliente, Rolando Vázquez. Pero lo intentaré por última vez. Ya que estoy ubicando aquí para ponérselo. Póngame en pantalla un momento para mostrar el correo electrónico. Aquí está. Porque hay cosas que producción no las tiene ya. Aquí tienen ustedes el correo electrónico. Está introducido en la corte. El correo electrónico. En ese correo electrónico, Jorge Díaz Cueto, el correo electrónico del 14 de diciembre del año 2022, Jorge Díaz Cueto dice: he perdido la cuenta de las veces que le he solicitado fechas para hacer la deposición a su cliente, Rolando Vázquez, pero lo intentaré por última vez. Uno se pregunta, bueno, este correo electrónico responde a un presunto acuerdo de no hacerle la deposición a Rolando Vázquez. Obviamente no. Bueno, la siguiente prueba, vamos a poner en pantalla porque son numerosos correos electrónicos. Son correos electrónicos precisamente entre mi actual abogado, Alex Arriaza, y Robert Harris. Estos correos comenzaron el 22 de febrero, Arriaza solicitándole fecha para la deposición de Rolando Vázquez. Vamos a poner en pantalla, bueno, los correos que son numerosos y no se los puedo leer todos, pero ahí están. Harris, en esos correos, insistía en que él había llegado a un acuerdo previo con Jorge Díaz Cueto para no hacer las deposiciones. En varios correos se negó rotundamente a dar fecha para la deposición, mientras Alex Arriaza le respondía que él había hablado conmigo y yo desconocía el fulano acuerdo, porque lo desconocía, y lo desconocía porque el acuerdo no existió nunca. Además, ya la deposición de Rolando Vázquez, señores, estaba fijada para enero del 2023, de este año. Y la deposición estaba fijada con Jorge Díaz Cueto y fue cancelada después de eso. ¿Cómo se fija una deposición? ¿Cómo la fija Jorge Díaz Cueto, la deposición con Rolando Vázquez, si supuestamente, si según Harris, ellos habían llegado a un acuerdo de no hacer esa deposición? Ahí está otra de las pruebas. Miren, el descaro de Harris fue decirle por escrito a Arriaza que honrara el acuerdo que él había hecho con Díaz Cueto. Habla de honra, este hombre que está mintiendo ante una corte. Pero la prueba más contundente de que dicho acuerdo es falso es que el propio Jorge Díaz Cueto lo negó en un correo electrónico enviado a mi abogado Alex Arriaza. Vamos a ponerlo en pantalla. El número 5, por favor, producción, ahí está.
Arriaza le escribió a Robert Harris el 15 de marzo pasado. Perdón, Arriaza le escribió el 15 de marzo pasado a Díaz Cueto lo siguiente. Según lo que hemos conversado, confírmeme que usted me aseguró que no hubo ningún acuerdo entre usted y el abogado Robert Harris acerca de que la deposición de Rolando Vázquez sería tomada después de la deposición de todas las demandadas. Esperando su respuesta, gracias de nuevo. El mismo día, Jorge Díaz Cueto le respondió a Alex Arriaza. Alex, nunca hubo ningún acuerdo entre mi oficina y Robert Harris para demorar la deposición de Rolando Vázquez. La oficina del abogado se negó a darme fechas para la deposición del demandante, a pesar de casi una docena de solicitudes que hice para que me diera fecha. Cualquier publicación ante la corte que asegure que hubo tal acuerdo es falsa. Atentamente, Jorge Díaz Cueto. Esta es la verdad, y ahí están los documentos, ahí están las pruebas, ahí está la prueba del miedo que Rolando Vázquez tiene a enfrentarse a un abogado que le haga las preguntas que hay que hacer, porque, repito, para quienes no hayan escuchado esto, en esas deposiciones lo que uno diga es bajo juramento, lo cual quiere decir que no se puede mentir, y ellos están acostumbrados a mentir, como esta mentira ante la corte que ha introducido Robert Harris. Por cierto, que el lunes 13 de marzo, que era la fecha que estaba fijada para que se hiciera la deposición, Alex Arriaza se conectó en el Zoom a la hora indicada de la deposición y, por supuesto, Rolando Vázquez no apareció y la oficina del abogado no respondió. La respuesta fue esto que ustedes vieron en pantalla, un documento lleno de mentiras y sin pruebas. La respuesta a ese documento, sin mentiras y sin pruebas, la introdujimos nosotros con la verdad y con prueba. También, por cierto, está la supina de Sabina Contreras para hacerle la deposición. Vamos a ponerla en pantalla. Miren, el 4 de abril hay una audiencia fijada. Esta audiencia fue solicitada, vente conmigo, por favor. La audiencia fue solicitada por Robert Harris, porque él dice que las demandadas no hemos respondido suficiente y de forma conveniente interrogatorios que él ha enviado y que hay que responderlos por escrito, etc. Ahí lo único que se demuestra, porque ahí todo lo que él ha enviado se le ha respondido. Repito, estuve 2 días seguidos, 7 horas cada día respondiendo un interrogatorio. No tienen pruebas, porque no hay pruebas. No hay pruebas de que hubo difamación, no hay pruebas de que hemos dicho mentiras. Pero además, este señor Robert Harris, Rolando Vázquez y Sabina Contreras no han conseguido pruebas a pesar del seguimiento ilegal al que me han sometido y que Sabina Contreras confiesa en su propia redes sociales. Vamos a poner en pantalla una publicación que hizo la semana pasada Sabina Contreras. Una fotografía mía tomada ilegalmente porque me mandó a hacer seguimiento. Y por cierto, desde esa fecha me está haciendo seguimiento. Yo tengo el tapaboca puesto. Obviamente era tiempo de pandemia. Y bueno, fue saliendo de una farmacia, porque es que las fotos que ella tiene mías es saliendo de la farmacia, saliendo del mercado, saliendo de la peluquería. Ella no ha conseguido pruebas a pesar de estar pagando un seguimiento ilegal y publicando fotos ilegalmente. Y ahí coloca, como no tiene más nada que decir, porque no tiene más pruebas, que yo soy drogadicta porque voy todos los días a la farmacia. Bueno, yo voy bastante, con bastante frecuencia a la farmacia. Vaga la publicidad, voy a Walgreens. Primero, porque casi un año tengo un tratamiento para el dolor de la mano, pero además me encantan los maquillajes de Walgreens, me encanta comprar en Walgreens, valga la publicidad, ¿cuánto costará esta publicidad? Miren, señores, cuando ustedes lean algo que publica un abogado, como es el caso de Rolando Vázquez, y no publica un documento, ahí hay algo raro, porque los abogados trabajan con documentos. Y aquí, en este segmento, nosotros hemos publicado los documentos. Estamos esperando que la juez responda, porque
De todas maneras, está muy próxima la fecha del 4 de abril, donde Harry se va a presentar a decir: necesito más pruebas, porque no tengo. Necesito torturarlas. Necesito ponerles una bolsa plástica en la cabeza a ver si hablan. Porque con los instrumentos legales e ilegales que han utilizado, no han conseguido suficientes pruebas y tienen el juicio perdido. El juicio no ha terminado, señores. El juicio no ha empezado. No ha empezado. Estamos en el momento y en el tiempo de recabación de pruebas. Con esto me despido. Hasta mañana.